también insaciable, ese que tiene forma de ser eterna. La vitamina insaciable, ese, si no vienes a mi mundo, forma parte de mi ser. Viene a mi mundo, buscaré, te amaré. Soy cautivo de tu beso, moriré. Si no viene a mi mundo, buscaré. Ven a mí. Quiero tenerte a mi lado, acariciar tu pelo negro y besar tu dulce labio. Ven a mí, quiero tenerte a mi lado, acariciar tu pelo negro y besar tu dulce labio. Soy quien vela por ti, nunca sin ti caminaré, te amaré. Soy cautivo de tu beso, moriré. Si no vienes a mi mundo, buscaré. Te amaré. Soy cautivo de tu beso, moriré. Si no vienes a mi mundo, buscaré. Ven a mí, quiero tenerte a mi lado, acariciar tu pelo negro y besar tu dulce labio. Ven a mí. Quiero tenerte a mi lado, acariciar tu pelo negro y besar tu dulce labio. Faltan los chicos. Aplausos, faltan los aplausos, tenemos que entrar al público. Noches. Muy buenas noches. Fabuloso, Bienvenidos a nuestro magazine, Leones en Silla, Jueves con Nota, ellos son sueños cumplidos. No están todos, porque son muchos más sueños, muchos. Y claro, y ustedes dirán, vaya grupazo, qué bien suena, cómo es de extraordinario. ¿Dónde han estado recientemente? Donde nosotros hemos estado pendientes de ellos y es más, les hemos emitido hasta un pequeño fragmento de lo que ha sido su actuación. Uh-huh. ¿En dónde ha sido, Marosa? Bueno, ellos son los ganadores de este año, del cuarto Festival Territorio Bosco, además, que yo tengo que decir que estaba allí de jurado y bueno, ha habido unanimidad de opiniones, ¿eh? Así que enhorabuena, chicos, y que vais a grabar un disco dentro de muy poco. Vamos a presentarlos, ¿no? Venga, ¿te parece? Venga, por lo menos los que están aquí. A nuestra izquierda Venga. Está David, buenas noches. A su izquierda también David, buenas noches. Antonio o Yuyu, ¿cómo quieres que te llamen? Como quieras. Más por Yuyu, ¿no? Es muy pequeño. Perfecto. Bebeto, buenas noches. Y ahí a la percusión, eso es Juan, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿quiénes son el resto de las personas que faltan, el resto del grupo? ¿Quién falta? Pues los que faltan es el batería y el bajista, que no han podido venir. Y nada, somos nosotros y el batería y el bajista. Uh-huh. Faltan esos dos solo. Les mandamos un saludo. Espera, que voy para allá. Es que voy a tener que pasearme hoy. Les mandamos un saludín desde aquí, si nos están viendo, que creo que sí.
un saludo para ellos. Muy bien, ahí queda ese saludo, sí señor. Perfecto. Bueno, pues seguimos todos los jueves conociendo a grupos de León porque ellos son de León. Porque en León también hay muy buena materia prima, hay muy buenos músicos. Y hoy además tenemos que decirlo porque ustedes, bueno, pues me imagino que se habrán fijado, sois de raza gitana, que la raza gitana tiene un arte que no veas, tengo que decirlo. Y claro, nos gusta mucho a nosotros eso. Me imagino que, bueno, pues que las raíces, ¿no?, de donde os habéis criado, la música, género, también, bueno, pues os haya servido para hacer esta clase de música, ¿no? Claro, nos viene de cuna. Sí, ¿no? La sentís muy, muy dentro, claro. Yo no sé, ¿ha sido muy difícil llegar a este sueño cumplido? Supongo que será este el primer sueño cumplido que habéis tenido, sí, ¿no? El de tener sí, el grupo, grabar un disco, presentarse a concurso del Territorio Bosco, ganarlo y a partir de aquí en adelante. Pero este primer sueño supongo que ha sido duro hasta llegar a este punto. Sí, bueno, la verdad, fue una sorpresa y no fue una sorpresa. Nosotros desde el principio pusimos sueños cumplidos porque queríamos ver cumplir nuestros sueños y poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Y bueno, tampoco cerrarnos en el flamenco, sino abrir un poquito más las cosas, la música y tal, así sí, se hace un poquitín más fácil. Hoy en día para tocar flamenco hondo hay que ser muy bueno. ¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo comenzasteis? ¿Cómo os habéis agrupado? Pues nuestros inicios... Bebeto, acércate bien... Espera, micro, que te dejo yo mi micro, espérate. Ahí está. Pues nuestro inicio, empecemos yo y Antonio... Desde muy chico, ¿no? Nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Además somos familia y nos conocemos desde muy pequeños, ¿no? Y nosotros decidimos un día formar un grupo, ¿no? Y hablando los dos, pues nada, quedamos y tal en hacer un grupo. Fueron también varios componentes uniéndose, como Juani, Poppy, David, Antonio, ¿no? Primero estábamos yo y él, ¿no? Que hacíamos nuestras galas. Y poco a poco, nuestras letras, la sí, música, ¿no? Y poco a poco pues vas cogiendo más mente, ¿no? ¿Y la formación musical la habéis tenido desde el principio o habéis sido un poco autodidactas en este mundo? Bueno, cada uno ya en particular tiene su repertorio y su carrera. Pero bueno, según nos íbamos uniendo... Uh-huh. La música salía sola. Sí, ¿no? Salía sola. Yo creo que es sello propio de Sueños Cumplidos. Muy bien, muy bien. Así, claro. Pero eso es fantástico porque, claro, muchos músicos, fíjate que no les cuesta muchísimo a la hora de aprender guitarra, aprender, bueno, percusión, aprender a tocar un piano y vosotros, bueno, que tengáis ese don. Además, también las voces, porque trabajar una voz es muy importante, ¿no? Me imagino, bueno, yo os he visto cantar, o sea, acabamos de escuchar cantar a dúo y... Os compagináis bien, ¿no? Suena muy bien juntas vuestras voces. Claro, es porque llevamos muchos años, desde niños, llevamos con la guitarrita, cantando, componiendo letras ya desde muy pequeños. Y claro, eso se nota y, claro, y las voces las tenemos muy, muy compenetradas. Chicos, mucho trabajo también. Digo, habláis de estilos, no queréis solo encasillaros en lo que puede ser el flamenco. ¿Qué os gustaría o hacia dónde os gustaría evolucionar? Hombre, es que yo creo que no hay límite, ¿no? En ese pensar yo creo que... Pensándolo bien, para nosotros, personalmente te hablo, yo no tendría límite. ¿Vuestro grupo referente, el que os apoyáis mucho a la hora de poder crear, supongo que tendréis alguno, o personaje, cantante, no sé, o grupo que os guste más? Hablando de grupo así, el estilo que me gusta mucho la Barbería del Sur, Ketama me gusta mucho, sí, musicalmente son fieras. ¿Sobre qué escenarios habéis actuado? ¿A qué escenarios os habéis subido? Ahí está David. Pues este del otro día, que ¿sí? daremos el primer premio. ¿Territorio Bosco? El Territorio Bosco y algún otro más por ahí. En trabajo también actuemos. Y me imagino que en las fiestas familiares, ¿no? Sí, también. hay más privado, pero sí, hay más. En privado mucho más, claro. Sí, eso sobre todo. Oye, vamos a ver, ¿y qué os dice la familia? Uf, muy contenta, mira, a ver. Muy contenta están de nosotros y nada, esperan que cumplamos nuestro sueño. Uh-huh. Claro. Bueno, pues son sueños cumplidos, acabamos de escuchar uno de sus temas, Ven a mí, porque también componéis. Bueno, digo también, componéis. Sí. ¿Y luego alguna versión soléis hacer de vez en cuando? No, eso no solemos hacer versiones, intentamos hacer nuestro propio estilo y sin imitar a ninguno, ¿sabes? Porque es muy difícil imitar a alguien y que te salga bien, ¿no?
O sea que creamos nuestro estilo y lo hacemos a nuestro estilo. Oye, ¿sabes lo que se me está ocurriendo? Igual lo han hecho, pero aquí también de vez en cuando, ¿en alguna canción habéis utilizado, os ha acompañado alguna voz femenina? Cuando formemos el grupo, creo que fue en 2007 o en 2008, teníamos dos niñas que sí lo hacían bien, lo que pasa que, bueno, por circunstancias se fueron alejando. Esperamos que para grabar el CD que estamos a punto de grabar, hayan dos voces femeninas, una flamenca y otra gospel. Qué bien. Una mezcla bonita. Flamenco y gospel, ¿eh? Ahí es nada. Madre mía, pues sí que tiene trayectoria, sí que tiene recorrido y repertorio estos sueños cumplidos. Es el grupo que tenemos hoy con nosotros. Uh-huh. Acabamos de escuchar, como acabas de decir, Emma, pues un grupo extraordinario flamenco. Bueno, a lo mejor en este caso, a lo mejor metemos la pata y nos gustaría que nos pudierais calificar qué es lo que hemos escuchado para que no haya problema. Emma, estás dándote unos paseos hoy. Es que... una pasarela o algo así, ¿eh? Bien lo merece. Sí, de verdad, por eso lo digo, ¿eh? Por eso lo digo. Pues nuestro estilo, hombre, nuestro estilo, te explico así por encima más sí, o menos. Sí, sí, para que podamos entender. Nosotros hacemos, lo principal que hacemos balada, como podéis ver, empezamos siempre algo paradito, en casi todas las que hacemos algo paradito, luego lo hacemos pop, un poco que es movido. El pop lo flamencamos y el flamenco lo fusionamos un poquito y es una mezcla muy, muy guapa. Y eso sin haber estudiado absolutamente nada de música. O sea, que si estudian un poco de música yo no sé qué hacen, ¿no? Este año empiezo a estudiar, sí. Oye, ¿habéis pensado en bajar al sur también a poder ofrecer la música? Sí. Porque estoy convencido, aquí en León gusta mucho el flamenco, gusta mucho la fusión, es verdad, pero lógicamente en todo lo que es Andalucía, Extremadura, toda esa zona, allí es esperamos la capital, ir a todos, ¿no?, lados. De todo eso. Esperamos ir a todos lados. ¿Sabes qué es lo importante en eso? Que además me viene muy bien para introducirlo. Ajá. Ellos pueden ir donde les llamen, pero ¿dónde tienen que llamar? Ah, claro, a vuestra manager, me imagino, claro, que además es una chica muy simpática, pero ¿dónde os pueden localizar? No sé si tenéis alguna página web, no sé, ¿cómo se os puede localizar? Todavía no tenemos página y en internet ni nada, pero podéis contactar con nuestra manager, que el número ahora no me lo sé, pero... Vamos a hacer una cosa, que se pongan en contacto con nosotros, con Leones Así, nuestra dirección ustedes ya la saben, leonesasi@rtvcyl.es, o llaman aquí al 987-070809, y nosotros, ¿verdad, Dani?, les ponemos en contacto con Sueños Cumplidos. Yo soy un poco manager también. Oye, hablarnos de vuestras letras, ¿qué es lo que contáis? ¿O quién compone? Compone son estos dos. Bueno, pobre Juan, que no ha dicho nada todavía, ¿eh? me ha dicho Juan que no quería hablar, pero voy a ir para allá ahora. Sí, sí, sí. Bueno, nuestras letras se basan más también muy parecido a la música. La música empezamos balada, las letras empezamos por amor, desamor, esas cositas. Y luego, pues no sé, hay estribillos muy, muy pegadizos, muy comerciales, que se hacen movidos y tal, pero las letras siempre las solemos basar en el amor. Desamores, si no, no se llamaría amor. ¿Experiencias vividas? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué quieres ser pronto, Juan? No, pues no, aquí como está con el... A mí me han dicho que digan que el día 25 de junio... Espera un segundito, ¿se le ve o no se le ve? Espérate. Ahí. Me han dicho que diga que el día 25 de junio vamos a tocar en Medina de Río Seco. Claro, importante. Medina de Río Seco, ¿me dices él? El día 25 de junio. ¿A qué hora? A las 10 creo que es. Sí, porque son las fiestas de Medina, ¿no? Sí. También. Sí, coinciden también con las fiestas de... ¿Alguna actuación más? Eso es. El 6 y el 7. ¿En Salamanca? Oye, pero vamos... ¿En Salamanca capital? Creo que sí, creo. Todavía no nos hemos fijado. Pero vamos, esto ya es una proyección extraordinaria, ¿no? Porque ya estamos hablando de haber ganado el concurso, tan solo 3 añitos, ¿no? Me comentabais que tenéis el grupo y ya estáis en Medina de Río Seco, en Salamanca y seguro que dentro de poco en Andalucía. Porque todavía no habéis estado. No. Todavía no. Esperamos que cuando tengamos el disco podamos presentarlo en muchos lados. Lo grabáis ya dentro de poco, ¿no? En agosto, por ahí. Empezaremos. ¿El título del disco cuál es? A ver, yo no sé ni por dónde ponerme. El título... Estamos pensándolo todavía, pero no sé, yo creo que no lo hemos hablado, pero Dame Dame, estamos con Dame Dame, el título. El single del Dame disco. Dame. Pues yo quiero escuchar el single del disco Dame Dame. ¿Vamos a escucharlo? Yo creo que sí, ¿no? Yo ya lo dejamos ahí. Oye, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena, yo creo que os lo merecéis, hacéis muy buena música, a mí por lo menos me encantáis. Aunque a la gente no le guste el flamenco, no le guste... Bueno, no pues, puede ser. Pero
Hay no que reconocer ser. Que son muy buenos. Pronto. Han ganado un gran concurso, claro. David, David, Yuyu, Bebeto, antes te dije Bebeto, Bebeto, Juan y a los compañeros que no están aquí. Importante. Antonio Chispas. ¿Sí? Antonio Chispas. Y Toñín. Y Toñín. Antonio. Un besito. Un besito para vosotros. Un saludo, que os lo habéis perdido. Os lo habéis perdido, chicos. Pero, bueno, que no cabían, también es culpa nuestra un poquito, ¿eh? Ah, no cabían. No cabían, es que nosotros... Por favor, que te enfoquen y de eso, entonces, por nosotros que no sé. Entonces me callo, tú cuánto cabe, que lo siento. Ha sido un poco culpa nuestra porque, claro, el platón, aunque parezca un poco grande, es más bien pequeño. Queremos un platón grande, ¿eh? Sí. Ya. Para traerles a los sueños cumplidos. Bueno, chicos, dame, darnos a León. Venga, por ello. Venga. Espera, que le pongo el micro. Eso es. Les dejamos, ya saben, les dejamos con los sueños cumplidos, el grupo que hoy... Prácticamente no acabamos el programa, prácticamente cierra nuestro programa de jueves. Hola, David. Vaya, hola. Dime si me quieres, dímelo. Yo no aguanto esta tristeza, yo no aguanto este dolor que está acabando con mi vida. Llevo dentro esa herida, yo no hallo mi ilusión. Dame de tu boca, que es la fuente del deseo, a mí me está volviendo loca. Dame de tu boca, que es la fuente del deseo, a mí me está volviendo loca. Dame de tu boca, solo de tu boca. Dame de tu boca, solo de tu boca. Popito. Plazuela y disfrutar de ese momento que mi corazón anhela. Acariciar tu pelo negro y besar tu piel canela. Y poder hablar contigo y expresarte lo que siento. Yo no puedo más con esto, lo mío es un problema. Dime, niña, si me quieres. Por ti vivo mi suspiro. Este suspiro que me quema y a mí me ultrapasa el alma. Yo no aguanto este dolor. Por ti vivo mi suspiro. Se está acabando con mi vida y eso no tiene sentido. Dame de tu boca, que es la fuente del deseo, a mí me está volviendo loca. Dame de tu boca, verte en mi plazuela y disfrutar de ese momento de mi corazón. Acariciar tu pelo negro y besar tu piel canela.
para hablar contigo y expresarme lo que siento. Yo no puedo más con esto, lo mío es un problema. Dime, niña, si me quieres. Yo no aguanto este dolor, por ti vivo en un suspiro. Este suspiro que me quema y a mí me traspasa el alma. Yo no puedo más con esto, lo mío es un delirio. Está acabando con mi vida y eso no tiene sentido. Dame, 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 dame de tu boca, que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca. Dame, 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 dame de tu boca, que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca. Dame, 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 dame de tu boca, boca, solo de tu boca. Dame, 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 dame de tu boca, boca, solo de tu boca. Dame, dame, dame. Vamos allá. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame de tu boca, boca, solo de tu boca. Dame, 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 dame de tu boca, boca, solo de tu boca. Musical y quieres promocionarte por La Patilla? ¿Eres cantautor y quieres darte a conocer? Si eres de León y haces música, este es tu espacio. Jueves con nota. Escríbenos a leonesasi@rtvcyl.es o a Avenida Reyes Leoneses número 33 bajo 24008 de León. Y dinos qué aportas al mundo de la música. Déjanos tu teléfono de contacto y en unos días podrás demostrar a los leoneses que tus canciones son de nota. Jueves con nota, porque la 8 de Castilla y León Televisión apuesta por lo que es nuestro. Dame, dame.